programa Se Enciende las Gradas. Gracias por el apoyo brindado. Seguimos recibiendo sus comentarios y sugerencias para seguir mejorando este espacio deportivo. Lo que le tenemos planificado para el día de hoy será la Copa Bosco. La nota: calentamiento previo a una actividad física. Y en nuestro segmento, hablando con el champion Luis Carriel. Ustedes, sus servidores, Michael Murillo, Cristian Quinde, ¡empezamos! UPS News, tus noticias al día, informando con responsabilidad y claridad a la comunidad salesiana. Infórmate y mantente al día con las noticias aquí en tu noticiario UPS News. Tenemos un reportaje acerca de este gran torneo. A continuación, veámoslo. Que va, que viene, que va, que viene.
semana se llevó a cabo la Copa Bosco, en la que se enfrentaron los panzones recargados contra los HLH. Encuentro realizado en el complejo deportivo Casa Bosco. Luego de varios meses de lucha constante por la ansiada Copa, se dio el pitazo inicial de lo que sería la final entre estos dos equipos, imponiéndose los HLH 5-0. ¡Qué paliza que le dieron! La premiación y reconocimiento de los campeones y subcampeones fueron realizados por los miembros de la FEUPS, liderada por su presidenta estudiantil, Sujei García. ¡Felicitaciones a los nuevos campeones! ¡Qué bien por los campeones! Que repitieron las ahí este año, HLH bicampeones. Regresamos después de anuncios publicitarios. Hola comunidad salesiana, soy la directora de comunicación y cultura, la licenciada Karim Hidalgo. Si te gusta escribir, redactar, investigar, tomar fotos, producir, animar, pues te invitamos a formar parte del Club de Comunicación Noticias Estudiantiles UPS-CCN. Ten una nueva experiencia, pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas. Te invitamos a formar parte de UPS Channel, NotiUps y de Revista Utopía. Este es un club abierto para todas las carreras, con la finalidad de unir a toda la comunidad salesiana en los campos de la comunicación. No limites tus capacidades. Porque el desarrollo no tiene límites. Inventos ingeniosos, catástrofes ambientales, reciclaje, amigos por un mundo mejor. Tú también puedes ser parte del cambio, solo aquí en EcoUPS. Estamos de vuelta. Ahora tendremos el segmento La Nota por nuestro reportero Kevin Oboa. Veamos el material que nos tiene preparado. Hola muchachos, nos encontramos en el segmento La Nota desde el bloque B de la Universidad Salesiana. El día de hoy compartiremos con el licenciado Cristian Mendoza, quien nos ayudará con ejercicios de calentamiento previos a una actividad física. Así que vamos. 1, 2, 3, 4, vamos de lado. 2, segunda rotación, vamos hacia un lado derecho, 1, 2, bien, mano a los hombros, círculo hacia adelante, 1, dibuja el círculo, que se note, que se vea, 3, entra ahora, 1, 2, una manito, adelante, círculo más grande, 1, 2, 8, hacia atrás, dibuja los brazos, 2, cruzamos los brazos hacia atrás, nos apoyamos con la mano, y de aquí mantenemos, 2, Vamos, 1, mirando al frente, 2, sin levantar el talón, cambiamos hacia afuera, 1,
cuadro, la postulice y cambiamos. Cuadro, uno, dos. Muy bien, aceptamos la punta, pierna derecha, tomamos la muñeca, vamos a trabajar. Rotación de tobillo, ascensor de lado igual. Uno, dos, cambiamos de pierna, cambiamos de pierna. Dos, muy bien, trote. Cada vez que pones el bato, bato con la dos manos, coge el peso. Y sigue trotando. Bajamos el peso, saltamos y damos palmadas. Y seguimos trotando. Sigue trotando. Si en ese bato, vamos a hacer un poquito. Lo más rápido que pueda, nos mantenemos hasta que vuelva a coger ese bato. Lo más rápido, piernas y brazos. Más rápido, piernas y brazos. La boca, dos, uno, dos, uno, dos. Bueno, luego de ver las imágenes, licenciado, ¿usted qué recomendaciones le daría a todos los estudiantes? Bueno, a todos los estudiantes de la UPS yo les recomendaría, previo a una actividad física, el calentamiento, que contiene la movilidad articular y el calentamiento fisiológico, como observamos en la clase que acabamos de ver. Bueno, licenciado, muchas gracias. Y esto ha sido La Nota. Excelente nota nuestro reportero Kevin Novoa, quien muy pronto nos acompañará en este sexo. También es muy importante la hidratación, el uso de una buena vestimenta en realizar este tipo de deportes. Y si vamos a realizar deportes al aire libre, bloqueador solar. Volvemos después de estos mensajes. UPS News, tus noticias al día, informando con responsabilidad y claridad a la comunidad salesiana. Infórmate y mantente al día con las noticias aquí en tu noticiario UPS News. La Argentina Norma Pastorini es el segundo médico, el cual todos los estudiantes han llenado la reunión de los coordinadores. Tu noticiario, el que te mantendrá informado lo que suceda dentro y fuera de tu universidad. No te lo pierdas aquí por UPS Channel. Inventos ingeniosos, catástrofes ambientales, reciclaje, amigos por un mundo mejor. Tú también puedes ser parte del cambio, solo aquí en Eco UPS. Docentes de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil.
Todas las mañanas estaremos al día con las ocurrencias de estos chicos en los segmentos de manualidades, cocina, tecnología, salud, moda, farándula, tips. No te pierdas, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, Blog Magazine, tu alternativa juvenil. Hola comunidad salesiana, soy la directora de comunicación y cultura, la licenciada Karen Hidalgo. Si te gusta escribir, redactar, investigar, tomar fotos, producir, animar, pues te invitamos a formar parte del Club de Comunicación Noticias Estudiantiles UPS CCN. Ten una nueva experiencia, pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas. Te invitamos a formar parte de UPS Channel, NotiUps y la revista Utopía. Este es un club abierto para todas las carreras, con la finalidad de unir a toda la comunidad salesiana en los campos de la comunicación. No limites tus capacidades. Porque el desarrollo no tiene límites. Estamos de vuelta. El boxeo, o coloquialmente conocido como box, es un deporte de contacto en el que dos contrincantes utilizan sus puños con guantes dentro de un cuadrilátero diseñado especialmente por efectividad, golpeándose desde la cintura hacia arriba, un reglamento que cuida la integridad de estos deportistas. El vale todo es una modalidad de combate, originariamente de Brasil, en la cual los luchadores pueden utilizar el arte marcial, ya que es permitido el uso de esta técnica. Incluso pueden realizar el combate en el suelo. Tenemos un diálogo con una persona que practicaba estos deportes, alguien muy conocido en la universidad, el licenciado Luis Carriel, en nuestro segmento Hablando Con. Esto es Hablando Con, y nos encontramos con Luis Carriel, el Champion. ¿De dónde proviene este sobrenombre? Ya, el nombre de Champion viene de, en sí, cuando ya inicié con todo este asunto del boxeo como instructor. El nombre de Champion, bueno, a mí desde muy pequeño, yo tengo 42 años, desde que tenía 8 o 9 años, a mí me comenzaron a decir el Champion, todo lo que es la zona donde yo vivía, que es el barrio Centenario y el barrio Cuba. Entonces, pues, cuando ya me inicié en esto, en el año 2003-2004, comencé a entrenar al señor Javier Daniel Nogales, hermano del ex viceprefecto Nogales. Entonces, por medio de él, como entendía de eso, pues, él me hizo el logotipo, entonces se puso a la primera escuela de box que arrancó en Urreza Central, perdón, Urreza Norte, con el logotipo de Champions Boxing Center. Entonces de ahí viene, ya se afirmó y se fortaleció, pues, el nombre de Champions. ¿Dónde nació su pasión por el box? Mi pasión por el box nació como nace la mayoría de las cosas del ser humano, que entra por la vista. Por ejemplo, a la edad de 5 años yo ya comencé a ver las peleas de boxeo. En ese tiempo estaban las peleas de Pipino Cuevas, los hermanos Rosario, Clasus Clay, que después se le llamó Mohamed Ali, Pedro Monzón, Baldomero Páez. Entonces yo veía las peleas, ¿no? En ese tiempo había una revista que se llamaba Ringside. En esa revista se veían los rankings a nivel mundial, a nivel sudamericano, centroamericano, de los boxeadores a nivel profesional. Entonces, pues, a mí me gustaba imitar el juego y el desplazamiento de piernas dentro del ring del boxeador Clasus Clay, que es Mohamed Ali, y después el de Sugar Leona, el de Manolo Páez, también el de boxeador Héctor Macho Camacho. En toda tu vida como boxeador, ¿cuál ha sido el mayor logro que has tenido? Pues, mi mayor logro haber sido campeón nacional y campeón bolivariano. Pero entre todo eso, le cuento que para mí en sí es haber sido campeón interclubes consecutivamente durante 13 años o 14 años consecutivos. Haber mantenido la jerarquía como campeón en peso mini mosca durante 13 o 14 años consecutivos aquí en Guayaquil. ¿En qué momento Luis Carriel dijo voy a dejar el box, pero me voy a dedicar a entrenar? Pues, me retiré a una edad bastante joven del boxeo, prácticamente a la edad de 27, 26 años. El boxeo me apasionó como aficionado, me gustó mucho. No lo vi como un medio de vida,
lo vi como un medio deportivo, como un hobby, pero un hobby que cada vez se iba haciendo más intensivo, más fuerte, más dedicado. Entonces pues entrenaba de lunes a domingo. La verdad, me retiré también porque me decepcionó mucho el que muchos dirigentes deportivos a nivel boxístico tenían sus mimados. Entonces, de nada valía haber sido campeón nacional o campeón bolivariano o campeón interclube consecutivamente y darle todo tu sueño, todo tu esfuerzo, toda tu vida al boxeo ecuatoriano, ¿no? Que es como la satisfacción propia, satisfacción personal, que para mí igual también es bastante, ¿no? Me retiré a la edad de 27 años. Le dije a mi mamá, vea mamá, si yo quedo campeón interclube en esta final, yo me retiro del boxeo. Si yo no quedo campeón y no mantengo mi título de campeón, yo me retiro del boxeo. Y así fue, quedé campeón del club y me retiré definitivamente del boxeo para la época de los 90. Para ser exacto, en el 96, 95. Sabemos que te apareció una hora y todo. ¿Cómo fue tu experiencia que habías hablado? A ver, en el baile todo, en la arte marcial de mixta, MMA, que se está practicando con bastante impulso aquí en Ecuador, especialmente en Quito. Primero inicié como juez de las peleas, ¿no? En mi gimnasio Champion Boxing Center, con ese tiempo que llevaba número 1, se le daba, yo le entrenaba a personas que practicaban ese deporte. Entonces le comencé a incluir en la parte que le llaman guardia de arriba, que es boxeo, ¿no? Ellos son del jiu-jitsu, pero tenían que, para meterse a pelear, vale todo, perfeccionarse en el boxeo, ¿no? Quien les habla, pues comencé ya a pulir ciertas técnicas de boxeo con ellos. Entonces me entró el bichito por pelear, hice varias peleas, vale todo, para las cuales gané. La última pelea, que fue la mejor cartelera que hicieron aquí en Guayaquil, cuando vino el maestro de jiu-jitsu, Roy Gracie, 3 veces campeón mundial en Valencia, en Estados Unidos, que lo tuvo invitado aquí. Entonces, pues, peleó el profesor Vital, el doctor Vital, peleó quienes hablan, peleó los hermanos Reto, peleó Leonardo Iturralde, todos ellos son maestros en el arte del jiu-jitsu. También pelearon Muay Thai y kickboxing. Entonces, yo le he enseñado algo de boxeo a ellos, se les perfeccionó. Pues la verdad que esa fue la última vez que yo ya peleé en Valencia. Es bastante, la adrenalina sube bastante, es muy bueno, es una experiencia muy bonita, se la está pudiendo aquí en el Ecuador, pues Dios quiera, porque tenga una buena comida. ¿Cuáles son sus ambiciones aquí en la UPS? Las ambiciones mías aquí en la UPS, ya tengo 5 meses, el gimnasio se ha llenado de un 100%, el 99% de universitarios aquí, hombres y mujeres, tenemos más o menos un número siquiera de unos, sin exagerar, unos 400 y pico de alumnos, tanto en la mañana como en la tarde. Mi ambición es hacer carrera aquí en la universidad, ser uno de los mejores instructores en la historia de la UPS del gimnasio, tratar de sacar 2 selecciones, una de boxeo y una de peso de potencia, de la clase potencia, que hay bastante calidad humana y material humano aquí, para sacar por lo menos unas 2 selecciones en cada disciplina, tanto box como en levantamiento de potencia, fisiculturismo. Y ser los pioneros, como aquí en la universidad, ser las primeras selecciones de peso y boxe, no con el afán de que el alumno entre a matarse con nadie, sino hacerlo de forma como una disciplina deportiva amateur, no profesional, amateur, y sacar, ¿quién nos quita sacar el año pasado una selección también de baluntor, ¿no? De arte marcial mixta, y que el alumno se dedique al 100% a ser mejor en todo lo que hace, deporte, estudio, a nivel académico, a nivel personal, que sea disciplinado, que no le dé mucha bola, pues, ni al alcohol, ni a las drogas, ni cigarrillos, ni nada de esto por el estilo, y vive una vida más disciplinada, que ellos vean que vale la pena el representar en sí a una entidad tan prestigiosa como es la Universidad Politécnica Salesiana. Orgulloso de estar en ella porque me ha abierto sus puertas y me ha dado la oportunidad de poder hacerme conocer ya a nivel universitario. Gracias a ti. Qué buenos consejos que nos brindó el Champion, de llevar una vida disciplinada, alejada de todo vicio.
Le agradecemos una vez más al licenciado Luis Carriel. Esperemos que este programa haya sido de tu agrado. No olvides seguirnos en Facebook como Se Encienden las Gradas o en Twitter como @Se Encienden. Muchas gracias, Salesiano. Nos vemos.